¿Qué día nos invita a los dos allá a platicar? A ver si es cierto. A ver, adelante. ¿Cuáles son los alcances? Mira. Es decir, porque sí está muy complejo ayer. Mejor a ver que nos expliquen, porque ¿cuál es lo más importante de este decreto? O, por favor, si nos pudiéramos concentrar ahí. Sí, claro que sí. Mira, fíjate que la importancia de este decreto radica en la necesidad de implementar disposiciones, Luis Alberto, amigos del auditorio, para poder hacer efectivos los lineamientos federales emitidos el 29 de mayo pasado por el Gobierno de la República. Recordarán que estos lineamientos federales ya hablan de una reapertura y lo sujetan a un semáforo. La necesidad de adherirnos a esos lineamientos es para entender que el país tiene que ir corriendo de manera coordinada para enfrentar todavía esta pandemia. Tú dabas algunas cifras hace un rato de que lamentablemente el tema de los contagios continúa. Por eso el semáforo sigue en alerta roja. Y esa alerta roja nos lleva en la necesidad de poder regular estos lineamientos de manera cuidadosa y implementar disposiciones adicionales para regular este intervalo entre la contingencia sanitaria y la reapertura económica. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a los sectores público, privado y social. Se trata de hacer una integración social también de manera escalonada y responsable. Y de esta manera, entender que hay una obligación, claro, procurándola para todos los sonorenses, de que debemos cuidarnos y protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Interactuar en cooperación, en asimilación y, como dice la sociología, en acomodación. Cooperación porque creo que es necesario que todos entendamos que en el entorno en el que nos encontramos tenemos que cooperar con las directrices de los centros de trabajo, de los restaurantes, de las disposiciones que emita la autoridad en materia de protección de la salud. En asimilación porque es necesario hacer propia nuestra nueva realidad. Esto ya es un elemento, un virus que ya llegó para quedarse, así como la viruela y algunos otros, es un virus o es una enfermedad que tenemos que aprender a vivir con ella. Y de acomodación, porque se busca que las personas que también interactúen en este entorno mutuamente lo hagan con el fin de impedir, de reducir, de evitar los contagios y aprender a adaptarse a las nuevas reglas. Pero Antes de la nueva realidad, pues digo, qué incómodo era traer un cubrebocas. Era muy rara la persona que traía un cubrebocas porque a lo mejor estaba enferma. Hoy, si lo ves, es algo como que muy normal. Ese es adaptarse a la nueva realidad. El decreto establece que se va a desempeñar una campaña de difusión amplia y también se harán entrenamientos sociales que refuerce el autocuidado personal. Creo que esa es la parte también medular que va dirigida a la sociedad. Regula parte del pacto, tú lo anunciabas perfectamente. El pacto tiene una serie de directrices que el mismo decreto regula. Primero que ello, atender a que vamos a proteger el interés general, cuidando un sano equilibrio entre la necesidad de salir de esta etapa de contingencia y la reapertura. Pero el interés general también implica que es necesario voltar a los sectores productivos, laborales, de servicios sociales, que están reclamando ya en un hartazgo de confinamiento. Oye, necesitamos reactivar porque si eso, además de una crisis de salud, puede ser una crisis económica sin precedentes. Entonces, este pacto, el decreto así lo regula, implica hacer un ejercicio analítico, que el día de hoy comienza con esta gran convocatoria, que va a concluir con un plan para que todos los sectores pongan de sí cuáles son los compromisos que van a asumir en esta etapa entre el intervalo y posterior al intervalo. Hay que entender que hay una realidad antes de la epidemia y después de la epidemia. ¿cuál sería Tenemos que entender entonces, que esto es así qué sería y lo que más esto ha sido un golpe severo
a nivel mundial para todos los gobiernos. ¿Cuál sería lo más importante entonces de este nuevo decreto? Entiendo, a ver, para resumir, mi estimado, ¿cuál sería que le deja? Porque me queda claro, es una interpretación legal de que estamos bajo la pandemia, estamos bajo una circunstancia, anormal, que no habíamos tenido, pero ¿cuál sería entonces con lo que tenemos que quedarnos? Bueno, nos tenemos que quedar con muchas cosas. Una parte es de este pacto. Pero fíjate, el decreto, rápidamente te digo, hay algo que hay que destacar. En este orden de cooperación, a los municipios se les da una coparticipación directa. Serán los municipios quienes conocen cómo se desenvuelve su economía en esos territorios, en sus demarcaciones, para que ellos liberen las actividades económicas, atendiendo incluso a la escucha que harán en esos comités de evaluación que van a integrar, porque el decreto establece eso, donde van a participar los sectores sociales, los sectores productivos, para ir tomando decisiones de qué actividades se tienen que liberar. Van a poder incluso tomar determinaciones por regiones para restringir, si es el caso, la movilidad, pero nunca violando las garantías individuales o los derechos humanos. Otro de los compromisos importantes es que los municipios y el Estado van a necesitar hacer un compromiso contundente para la reactivación y la reapertura, y que las autorizaciones, permisos y licencias no sean un obstáculo para que quien quiera reactivar su economía, o bien el inversionista o el sector productivo, tenga confianza de que vamos a poner las condiciones legales, administrativas necesarias para que se reactive la economía. ¿Cuándo se tiene? Es mucho más amplio, pero hay muchas cosas más importantes. ¿Cuándo se tiene pensado reactivar? ¿No hay todavía una fecha? No, te comentaba que nos tenemos que sujetar al semáforo federal. No, por eso. Tomando en cuenta el semáforo federal, ¿ustedes tienen una proyección de cuándo se pudiera levantar esta situación? Pues mira, eso va a depender mucho de que no existan los contagios, que se reduzcan los contagios. Recordarás que no es un tema de una decisión unilateral del gobierno. Lamentablemente es un tema biológico, es de la respuesta inmunitaria de la gente. Y a partir de ahí es donde los semáforos se van a ir abriendo. Van de rojo a ámbar, a amarillo a verde. Y dependerá de las actividades. Ahorita ya, como se sabe, hay ciertas actividades que empezaron a abrir por disposición de los lineamientos federales. La minería, la parte automotriz, en fin. La parte que también nos queda todavía en la nube, que es por eso es necesario este decreto, es la interacción social y la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué va a pasar con ellos? Es lo que estamos tratando de hacer. Hay algunas zonas en las que a lo mejor, de acuerdo a los reportes que tiene la Secretaría de Salud del Estado, con los informes georreferenciados, etcétera, ya se permiten ir liberando. Pero son los municipios los que van a tener esa coparticipación para ir viendo qué se va a abrir y qué no. O sea, ¿les deja este decreto entonces el poder de abrir a los municipios, por ejemplo, de reactivación a la normalidad? ¿Este decreto oficializa esa independencia que tienen los municipios en Sonora, al margen? Es una independencia coordinada, porque los municipios, recordarás, conforme a la ley de salud, la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado, son autoridades sanitarias también, así están reconocidas. En esta ocasión es coordinarnos para que cuando ellos tomen una determinación, nuestro eje para todos, para el Estado y los municipios, va a ser los lineamientos y el semáforo. Y a partir de ahí, algunos otros elementos adicionales que va a aportar la Secretaría de Salud para saber qué se va a ir liberando poco a poco en cada uno de los municipios. Habrá municipios que ya incluso lo han señalado a nivel federal. Hay municipios que le llaman ellos de la esperanza, algo así. Esos municipios que a lo mejor están libres de contagio, a lo mejor van a poder ya liberar. Incluso vamos a lo más micro, ¿eh? Los municipios van a poder liberar, si ellos así lo consideran, aquellas colonias, barrios, ejidos o cualquier concentración poblacional que tengan reconocida en sus demarcaciones, para decir, bueno, aquí ya puedo abrir la economía. Pues entonces estaremos al pendiente entonces de lo que anuncie la gobernadora, que complementa mucho lo que me estás adelantando, porque sí es un importante llamado que hará ahorita a sumar esfuerzos a través del pacto social, Iván. Así es. Muy bien. Así es, Luis Alberto, te agradezco mucho el espacio y la importancia
de entender este intervalo en el que nos encontramos. Gracias, estimado. Buenos días. Te mando un abrazo. Hasta luego. Igualmente, voy con más información. El Guayacán, veremos ya más elaborado lo que diga ahorita la gobernadora, que es a través, creo, COVID. Yo creo que lo pudieron haber hecho por YouTube también, o Facebook más público, ¿no? O no sé si Zoom, estamos convocados, es decir, va a ser abierto, ¿no? Creo que no, porque es un pacto social por Sonora. Veremos el alcance, la dimensión. En el Guayacán, árbol de flor violeta de Sonora en riesgo por uso herbolario. Voy con la sección verde.